La mejor película de Castilla y León en corto ha sido Para las remesas, de Juan Carrascal Íñigo y Arturo Artal. Y recibe el premio Juan Carrascal Íñigo. Este año, 19 documentales se han competido por los galardones en Tiempo de Historia. El tercer premio de Tiempo de Historia ha sido para Cuidadoras, de Óscar Tejedor, España. Recibe el premio Óscar Tejedor. Muchas gracias. El jurado de Tiempo de Historia ha decidido que el segundo premio sea para la película Piano Encounters, de Enrique Sánchez Lange, Alemania. Tengo el honor de entregar el premio a Enrique Sánchez. Muchas gracias. El primer premio de Tiempo de Historia ha sido para Voices Unbound, The Story of the Freedom Writers, Voces sin Límites, de Daniel Anker, de Estados Unidos. Recoge el premio Case Winnings. Pasamos ahora a la sección Punto de Encuentro. El premio Punto de Encuentro al mejor cortometraje extranjero es para Colibia, La Jaula, de Adrián Citaru, Rumanía, Países Bajos. Recibe el premio Mete Gumurham. El premio de Punto de Encuentro a la Noche del Corto Español es para A o B, de Leticia Dolera. Recoge el premio Irene Vicedo. El premio de la Juventud en Punto de Encuentro ha sido para Obsolidia, de Diane Bell, Estados Unidos. Recoge el premio Conchita Pina. El premio del público en Punto de Encuentro ha sido para Retrato en un mar de mentiras, de Carlos Gaviria, Colombia. Recoge el premio Carlos Gaviria. The Best Long Feature Award in Meeting Point goes to... El mejor largometraje de Punto de Encuentro ha sido para... Babak Najafi's Sebe from Sweden. Sebe, de Babak Najafi, Suecia. Well, since Babak is in India, the award will be collected by Carolina Martinez. Puesto que Babak está en la India en estos momentos, el premio lo recoge Carolina Martinez. La ganadora del premio Diversidad Cultural ha sido También la lluvia, de Iciar Bollaín. Y recoge el premio Pau Cólera. Fipresti han otorgado un año más su prestigioso galardón en nuestro festival. Con todos ustedes, Sancho Gracia. El premio Fipresti de esta edición ha sido para Sin Retorno, de Miguel Coan. Reciben el premio Ana y Miguel Coan.